Señores, señoritas, muchachos, amigos, bienvenidos a Conexión Indie, conectando contigo, conmigo, con ustedes, con toda la comunidad hispana. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a mis compañeras de conexión, a la señorita Cintia Pérez, mi querida Cintia Pérez. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidas a Conexión Indie. Lluviosas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Conexión Indie. Oye, sí, ya es viernes, los viernes siempre estamos contentos, en especial porque nos toca hacer Conexión Indie en vivo y a todo color, desde aquí, desde el centro de Indianápolis. Un viernes lluvioso. Sí, caray. Pero pues, es viernes. Bonito del viernes no se lo quita ni la lluvia. Ingueso, que haya. Mira, si no tienes paraguas, no te preocupes, agarra la bolsa de basura, te la pones encima y es el impermeable perfecto. Y Cintia, le vamos a dar la bienvenida nuevamente a una chica que ya nos acompañó ayer en Casillo Deportivo. Estuvo hace una semana como visora, como de oyente aquí en Conexión Indie con nosotros. ¿Sí? Que las damas presenten a las damas, por favor. Les presentamos a Marlene. Yo le ando cambiando Marlene, el nombre. Cine. Yo como que me acuerdo que en el Facebook decía Marlene, pero yo dije... No, es Marlene. A lo mejor ya ves, hay personas que en el Facebook se tienen un nombre y luego acá nos dicen otro. Sí, hay unas chicas en el Facebook que su nombre es Rosita Pérez y se ponen la sabrosita, la güerita, la chaparrita coqueta, ¿no? Cada nombre que se ponen. No, yo sé, con todo no, respeto, sí. Con todo respeto. Sí, me llamo Marlene Canales. Pues les presentamos a Marlene Canales, ella nos va a estar acompañando aquí en Conexión Indie. Poco a poco, que se suelte, que agarre confianza. Y háblanos un poquito de ti para que la gente que nos está viendo te conozca. Sí, porque ayer nos dijeron, Cintia, perdón, que no la dejamos hablar casi nada en Casillo Deportivo. Ayer Marlene nos acompañó en Casillo Deportivo en un programa muy calientito, muy polémico por esa humillación a la selección mexicana ayer de 4-1 por parte de la selección de Alemania. Y bueno, pues Marlene le dejamos pues que casi no se presentara. Ahora sí, Marlene, suéltate. Hola, buenas tardes, soy Marlene Canales. Pues qué. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Ayer me dijeron que tengo un acento norteño, sí, soy de Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas. Tu Matamoros querido. Mi Matamoros querido. Y Rigo es amor, ¿no? De seguro te gusta el karaoke, los fines de semana. No te lo manejo, pero... No los maneja. Es la frase de moda, muchachos. Sí. Es la frase de moda. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana? ¿Ya habías estado en otro estado y llegaste a Indianápolis después o qué rollo? Vivo en Anderson, Indiana vivo, entonces llevo casi que 15 años, yo creo que aquí ya, o sea, nomás en Indiana, pues no he vivido en otro lado, no, en Indiana nada más. Perfecto, ¿qué te trajo aquí? ¿Tus padres? ¿Algún familiar? Sí, me trajeron mis papás. ¿Pero por qué con esa tristeza yo no quería, ese pero pues me trajeron? Pues no sé, o sea... ¿Extrañas Tamaulipas? No, el año pasado fui para México, no, ya no me gustó, pero... Pues qué fresa eres, ¿eh? No, fresa es que donde yo vengo, de Matamoros, estaba muy feo, estaba medio peligroso allá, pero... Por eso mejor... Pero pues ahí tenías la frontera, gusto, Marlene, ahí tenía Brownsville, luego, ¿no? Se cruzaba a hacer el shopping y ya regresabas a tu Matamoros querido, ¿no? Sí, pero estuvo muy bien aquí en Indiana. Pero ¿sabes qué, Cintia? Tiene razón lo que platica Marlene. Fíjate que ves muy contrastante el cambio de fronteras y de una ciudad a otra. Me ha tocado la oportunidad de vivir en Tijuana y en San Diego y ves bien marcado el cambio. Por ejemplo, cuando cruzas la frontera de la ciudad de San Isidro, que es la ciudad frontera con Tijuana, luego entras a México y ya ves las calles con baches, la basura, los perros callejeros, o sea, bien limpiecito del otro lado y te cruzas a México ya bien mugrosote, ¿verdad? Sí, bien, la gran diferencia, wow, bastante. Así sí. Que marcable. ¿Y qué te onda? ¿Qué te ha parecido pues lo que has vivido acá, Marlene? Ya prácticamente pues toda una vida, 15 años, ¿no? Ya no regresas a México, entonces ni de vacaciones. De vacaciones sí regresaba de vacaciones. Vivir no, porque aquí tengo mis hijos, entonces ya ellos pues son de aquí, ¿me entiendes? Ya tienen su futuro aquí, entonces aquí ya. ¿Cuántos hijos? Que no me corran. Aquí me quedo. ¿Cuántos nenes tienes? Tres. Pensé que iba a decir cinco. No, tengo tres. Y dice Marlene, bueno, voy por los cinco. No, con tres estoy muy feliz. ¿Y qué edades tienen los chamacos, Marlene? La más grande tiene 5 años, mi otra niña tiene 2 años y mi bebé tiene 1 año 4 meses. Pues ahí estás a completa, le vas por 2 más. No. O por 3 más, ¿no, Cintia, que ya junta el equipo de fútbol rápido? No, pues los que quieras. ¿Verdad? Pues ya es cosa de ella, ¿no? Yo nada más preguntaba. Si quieres otro, si quieres seis, si quieres siete. Ya no, con tres, ya.
ya acabé. No, no, es que imagínate, sí, sí es una responsabilidad grandísima estar a cargo de los hijos. Es complicadito, mi querida Cintia Pérez, ¿eh? Ese tema no te lo manejo. No, ese no me lo manejas todavía. No, bueno, cuando estemos en esa posición, pues vas a decir, me están sacando canas verdes. No los chamacos, tú disfruta tu soltería por el momento, mi querida Cintia. Y pues bueno, pues es un gusto que nos acompañes, de verdad, Marlene. Ojalá, como te decía ayer en Casillo Deportivo, que te quedes. Por Casillo Deportivo, pues bueno, hemos tenido la fortuna de contar con muy buenas compañeras, muy buenas chicas. Ya lo decía ayer el caso de Mayra Martínez, de Beatriz Mirazo. Ahora tu caso, ya elegirás tú a qué proyecto nos quieres acompañar. Llámese Conexión Indio, Casillo Deportivo. Que hablando también, Cintia, hay casting, Latinos TV, busca gente. Precisamente eso te iba a mencionar, que ahorita que presentamos a Marlene, que vamos a tener castings próximamente para las personas que tengan curiosidad en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Lo que es tanto en televisión como hay otros proyectos a lo mejor de radio que vienen por ahí. Don PTA, ¿sí? ¿Sí? Dijo que sí. Sí, yo de PTA solo huelo sus galletas de jalapeño. ¿De jalapeño? Que me está llegando aquí el jalapeñazo. A sí, todo sí, lo que huele, da. Sí, está machín, ¿eh? Yo le miro por ahí unos chocolatitos. Esos son míos. No, oh, ¿esos son yo míos? Dije, nos ofreció unas galletitas ahí de las de dólar de la gas, pero los chocolates nada. Aviéntame el chocolate, PTA. Que nos invita a cenar después del mira, es un chocolate grandote, muchachas, lo repartimos entre los tres. No. Lo cortamos con una regla y lo dividimos entre los tres. Pero perdón, Cintia, decías que entonces Latinos TV buscando más talento, ¿no? Así es, entonces próximamente vamos a estar anunciando las fechas para PTA, ¿nos recuerdas las fechas? ¿Agosto qué me habías dicho? Está buscando en esa velocidad, en infinitum que tiene el señor Triple P. Pero puedes ver toda la información a través de nuestra página web, www.latinostvindiana.com. Nuevamente, www.latinostvindiana.com. Ahí van a ver las fechas que ya en un momento nos va a recordar el señor PTA, o el alias el Triple P, o alias el... alias el Uyuyuy, el sábado 12 de agosto. ¿Cuáles son los horarios, señor productor? De 10 de la mañana a 4 de la tarde, Cintia, uh-huh. Aquí en el edificio donde transmitimos Latinos TV, uh-huh. En el 320 North Meridian Street del centro de la ciudad de Indianápolis. Es la suite 1022 en el piso 10. El edificio, como dice nuestro compañero W. Ortiz, en la Cámara de Comercio del Downtown de Indianápolis, pues acá vamos a estar. Sí, así, y cada viernes que estemos en vivo les vamos a estar dando un poco más de información, pero es para ahí por si tienen, si conocen a alguien que ya hayan escuchado, que tiene algún interés. No tiene que tener experiencia, entonces, pero que sí tiene que tener muchas ganas de aprender sobre los medios de comunicación. No precisamente estar con un micrófono o estar en radio al aire, puede también ser de producción, claro. Puede ser... hay muchas oportunidades, ¿no? Así que lo importante es tener las ganas. Las ganas, ¿no? Exactamente, las ganas, la enjundia de querer aprender. No vas a llegar a sentarte aquí y ponerte a hablar como Merolico, como tu servidor. Es un proceso, obviamente, que poco a poco se va dando. Y lo decíamos fuera de cámaras. Un saludo a nuestra compañera Betty Mirazo. Betty, cuando llegó, ella se tituló en producción, pero detrás de cámaras, Cintia, nunca había estado tan bien... conduciendo un programa. Los primeros programas de Casillo Deportivo que nos acompañó, le costó un poquito, obviamente, adaptarse, pero ya los demás era como pececito en el agua, y así se trata, ¿no? Ya poco a poco vas agarrando experiencia, vas desarrollando el talento, vas agarrando confianza y a sentirte más cómodo en lo que haces, ¿no? Efectivamente, chicas, pues bueno, ya lo saben, toda la información nuevamente en nuestra página web en www.latinostvindiana.com. Nos dice por ahí a Letita Reyes que le mandemos un saludo, o Chelly. ¿Quién es Chelly de ustedes? Soy dos, chicas. Es, que sí, es una tía, así me dicen Chelly. ¿Y así quieres que te digamos, Marlene, Chelly? Todas nuestras tías, ¿no? Que cómo nos quieren, tenemos nos a la echan Chelly. Porras. Nombre telenovelero, ¿no? Marlene Araceli, ¿dónde dejaste el recogedor? Pues que le mande saludo, Chelly, no seas ingrata ahí a tu tía Letita. Sí, le mando muchos saludos a mi tía comadre, que es mi comadre también. Hola. Saludos a Raúl Cano, saludos hasta qué linda es Puebla, la ciudad de Puebla.
También a Doble Ortiz, que él dice que se bautiza como el Vinagres número 2, porque ahora el Vinagres 1 no está. ¿Te acuerdas el Vinagres, mi querida Cintia, la semana pasada? ¿Lo extrañas mucho? Extraño a mi amiguito Vinagres. A mi señora madre, que siempre me hace favor y nos hace favor de seguirnos tanto en Casilla Deportivo. Las personas que nos ven, ¿no? Exactamente, mi mamá, tu mamá y la tía. Y PTA. Y PTA, que está ahí atrás. Y bueno, ya tenemos por lo menos 4, ¿no? Algo es algo. Ya es ganancia, ¿no? Oigan, pues chicas, nos metemos ya a las notas locales, ¿les parece? Obviamente, pues como ustedes saben, el tema, la materia Conexión Indie, pues es la materia local. Damos siempre, Cintia, Chelly, un poquito de notas de lo que acontece en el ámbito de noticias locales. Y aquí tenía yo una notita que Marlene estaba apuntada a dar, mi querida Cintia Pérez, en un caso de un cuerpo que fue encontrado, desafortunadamente, en el White River, muy cerquita de aquí, muy cerca. Cerquita de mi casa. Bien cerca de aquí, muy cerca del zoológico de Indianápolis. ¿Qué onda con esa nota, Marlene? Sigue desafortunadamente, pues las matanzas, encontrado de cadáveres, de cuerpos, asesinatos, balaceras. Oye, ¿estamos en Indianápolis o en la Ciudad de México? Tú me asustas, como que si fuera lo que pasa cada 5 minutos. En cualquier ciudad va a haber violencia, en cualquier ciudad hay, yo pienso que este tipo de problemas en algunas ciudades más que en otras, pero pues no por eso deja uno de disfrutar la ciudad o de ver lo bueno o lo positivo que hay. O vas a salir con miedo, pero obviamente sí. También tenemos que informar, claro que no es el pan de todos los días, Cintia, pero pues qué pasa, ¿no? Sí. Los alcaldes que han estado, Joe Hoxer ahora, anteriormente Greg Ballard, no han podido evitar esa inseguridad. ¿Y qué onda, Marlene Chelly? ¿Qué pasa con este cuerpo que fue encontrado? Sí, lamentablemente es una mala noticia, pues, ¿cómo se llama? Sí. Yo me llamo Gustavo, ¿y usted es Chelly? Sí, yo me llamo Chelly. Ah, muchísimo gusto. Mucho gusto. Sí, fue, es lamentable lo que pasa de aquí, cerca de pues, lo que pasó en el río, ahí. Fíjate que sí, Marlene, se encontró el cadáver de un hombre identificado como Brian Hamilton, de 37 años de edad. Muy joven, mira, ahí nos, sí. De la misma edad, yo tengo 37, aunque dicen que luzco de 18, Cintia. Más dos, bueno, por lo menos ya me quitaste uno. Esto obviamente lo informó la oficina del coronel del estado del condado de Marion y dice que la causa y la forma de la muerte de Hamilton aún están pendientes. ¿Te gusta como, o les gusta, chicas, como ajuste de cuentas? A lo mejor este tipo pues tenía ahí algunos problemas de drogas. ¿Cómo es? Así se hacen los chismes. ¿Cómo amarro navajas, va? Así se hacen los chismes, aparte de todo chismoso. No, no, sí fue es algo, mera suposición. Fue apenas ayer en la madrugada, ¿no? Parece sí, que vi la nota. Que fue que encontraron el cuerpo flotando en el White River, cerca del área de lo que es el zoológico de Indianápolis, ¿no? Entonces fueron unas, de hecho creo que fueron unas personas hispanas que vieron algo que no identificaban, se acercaron, vieron el cuerpo y pues llamaron a la policía para darles informe de que había ahí un cuerpo. ¿Qué había sucedido? Obviamente la investigación sobre el descubrimiento de este cuerpo todavía está en curso, las autoridades obviamente siguen investigando qué pasó. Lo bueno de aquí de la policía, Cintia, Chelly, que bueno, aquí los detectives, el cuerpo de policía, sí hacen su trabajo, sí investigan, porque un crimen de esto en nuestros países, pues bueno, obviamente tarda y demora y para que se esclarezca, pues hasta ahí se quedó en el archivo muerto, ¿no? Pero aquí, tarde que temprano, sí encuentran a los culpables, ¿no? No, y la rapidez con que identificaron el cuerpo. Sí. Porque al principio que salió la nota no habían identificado el cuerpo. Pasaron unas horas y pudieron dar el nombre y la fotografía de la persona. Exactamente, rápidamente tenemos ya la fotografía de esta persona que justamente ya lo veíamos, un tipo joven, muy joven, lamentablemente pues que perdió la vida, era obviamente de mero cotorreo, no sabemos si fue por drogas o por algún otro tema que haya tenido. No se puede poner serio, no le dieron su café ahora. Me dieron una coquita que ahí tengo ahí por ahí, pero que se mochen con otra, CP, tenemos nuevamente pues involucrando también al cuerpo de policía de Indianápolis, que bueno, pues la policía toma a 3 menores en custodia después de que un automóvil robado pues lo conducían en una persecución, obviamente una persecución a alta velocidad, y esto también muy cerca de aquí, Cintia Pérez, en la área de Speedway. Sí, por allá en el área de lo que es la 30 y la High School Road. Y eran jóvenes, no dicen las edades, pero dice que eran adolescentes y todo el relajo que causaron, ¿no? Escuincles están, pero a las 3 de la mañana.
Mira, desafortunadamente... ¿Qué raza? No etiquetamos a nadie, obviamente, muchísimo menos uno como hispano, pero te quiero asegurar, Chely, CP, que seguramente eran chicos afroamericanos, porque cuando vemos las noticias, siempre salen... ¿Verdad que no? Yo me le tengo que dar una terapia de saliendo del aire. ¿Por qué, Cintia Pérez? Porque estás distribuyendo estereotipos. No, Cintia Pérez, no. Mira, es que si yo viera las noticias todos los días que dicen, ¿sabes qué? Tal y tal cosa fue hecha por hispanos, lo digo como tal, no tengo por qué decir. Pero en este caso no sabemos, entonces no puedes como especular. Bueno, el otro viernes que nos veamos en Conexión Indie, aquí te lo firmo, que seguramente estos chicos, estos adolescentes fueron afroamericanos. ¿Qué le apostamos? No te apuesto nada, pero no es algo como tal que vez no, tengas, ni siquiera viene por qué mencionarlo, tal vez no sea especialmente ético, que no sabes. No sea ético y a lo mejor van a decir, oye, este está etiquetando a otras etnias, pero lamentablemente el mayor grado de crímenes, Chely, amigos que nos están viendo en la ciudad de Indianápolis y también en Chicago y en algunas otras ciudades grandes, es... con afroamericanos. Y afroamericanos, tengo amigos y personas afroamericanos que son buenísima onda, grandes amigos, no es nada contra ellos, pero quisiera suponer que fueron los que pues ocasionaron esta persecución, ¿no? Pues no sabemos, lo que sí sabemos es de que eran adolescentes, que eran por el área de la 30 y la High School, de las 3 de la mañana, y pues es lamentable, ¿no? Que haya jóvenes a tan corta edad que no tengan conciencia y se pongan a provocar este tipo de incidentes poniendo en riesgo la vida de otras personas. Sí, porque no nada más es la vida de ellos, obviamente. Ajá. Al estar corriendo, Chely, altas velocidades a altas horas de la madrugada en una persecución, pues fácilmente se pueden llevar a otro vehículo que está por ahí circulando normalmente, ¿no? Sí, sí. Es que sinceramente son jóvenes y no se ponen a pensar en el peligro que están... La irresponsabilidad que te da la edad, que te da la juventud. Y vamos a hacer una pausa ya, muchachas. Vamos a ver la cápsula que aquí ya tuvimos, Cintia. ¿Recuerdas a nuestra amiga, la psicóloga Lili Vela? Ay, sí, muy buena, sí, de verdad. Algo motivacional, sí, ya, sí. Yendo a algo positivo. Sí, ¿verdad? Que estoy muy vinagres yo, sí, mi querida Cintia Pérez. Ahorita me voy a... en Starbucks. Ahorita, por favor, lo ruego, por favor, uno tamaño grandecito, frío. Venti, por favor, venti con cremita y azúcar, así al puro centavo. Pero vamos a escuchar y a ver a Lili Vela, que nos trae estas muy buenas charlas, que como tú dices, motivacionales, que te llenan de buena onda, que te llenan de buena vibra, y aquí la vamos a tener también con nosotros todos los viernes. Así que bueno, vamos. Conexión Indie, quédate, vamos con Lili Vela y regresamos. Las expectativas. Hoy les quiero decir algo de las expectativas, que son muy buenas, pero ¿sabes qué? A veces como que nos aferran a un solo momento y que si no sale así, nos traumamos. Quiero que esto salga de esta manera. Y si no sale de esta manera, estoy totalmente traumado y ya la vida no me quiere y me trata súper mal. Te quiero dar un tip, que te abras, que fluyas con las cosas, que dejes que las cosas pasen porque no sabemos qué nos conviene muchas veces. Y tener fe en que alguien nos está vigilando y que las cosas salen porque tienen que salir en el momento perfecto. Es una manera más fluida, que no tenga que pasar algo extraordinario como para que tu vida sea mágica. Tú haces el momento, depende de ti, de tu energía, de cómo manejes tu energía a tu favor, porque no depende de lo que la vida te arroje, sino de cómo tú dirijas esa energía hacia algo a tu favor. Elige a tu favor, fíjate cómo te sientes todo el tiempo, ese es como el sensor. Me siento mal, es porque mis pensamientos están o en lo que pasó y que ya no tiene remedio, o en lo futuro y que no va a pasar. Mantente aquí, mantente hoy, desaloja las expectativas porque esa es la cuna de la decepción. Si estás esperando que algo pase y no pasa de la manera exactamente como tú quieres que pase, te sientes decepcionado. Ábrete a la vida, muchas veces no sabemos qué va a pasar mañana, pero si tú lo que venga lo tomas a tu favor, es algo que no puedes fallar en crear la vida de tus sueños. Y no me creas, inténtalo por favor.
Dinos TV Indiana, Casio Deportivo, Miguel W. Ortiz, Ateo, que amablemente nos ha invitado. Pues ahora no venimos con un motivo tan alegre como es la promoción de Latinos TV, Conexión Indie, Casio Deportivo, por supuesto. Ahora pues nos trae una causa diferente, W, y una causa para que toda la gente hispana aquí en el estado de Indiana, en la ciudad de Indianápolis, apoye, ¿no? Así es, Gustavo, buenas noches a la familia. Ateo, gracias por la invitación. Realmente pues hoy no es de deportes como normalmente lo hacemos. Hoy estamos, queremos llegar a toda la gente de Indianápolis, de la ciudad de Indianápolis, para esta noble causa. Y creo que todos estamos expuestos a esto, ya sea hoy o mañana. Dice un dicho por ahí, hoy por mí, mañana por ti. Entonces el día de hoy pues estamos en la casa de don Simón Castañeda. Él está padeciendo de una enfermedad muy dura y cruel. Y pues tenemos aquí a su hijo. Sabemos que son en momentos muy difíciles, pero estamos aquí para apoyarte, para apoyar a la familia, para apoyar a Teo, que también siempre le gusta estar en estas cosas de ayudar a la gente. Definitivamente, Teo, como bien decía Wilson, pues aquí estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena por parte de representar a Casio Deportivo, a Latinos TV Indiana, y de verdad pues apoyar a la familia Castañeda, ¿no? Que lamentablemente, Teo, y tristemente, es algo que de repente nos bloqueamos, nos cerramos las puertas entre uno mismo. Parece increíble, pero sucede, ¿no? Sí, pues bueno, yo quiero dar las gracias a ustedes por apoyarme en esto, porque para mí es una grande carga, ¿verdad? Que a veces tocamos puertas y no se nos abren, y pues hay quien nos abre la puerta primero. Quien nos abre la puerta primero, tenemos que pedirle su ayuda. Esta vez le toca a ellos, ¿verdad?, apoyarnos, y pues aquí estamos. Sí, estamos apelando a toda la gente, más que todo de la ciudad de Indianápolis, que es los que están más cerca de don Simón Castañeda. Es un joven de 46 años, muy lastimosamente, joven, muy joven, que padece de este cáncer cerebral, y pues sabemos las consecuencias de tal enfermedad, ¿no? Y hoy pues estamos pues poniendo nuestro granito de arena para que asistan a un evento. Teo, ¿nos puedes decir dónde, cuándo y cuánto cuesta el evento? Que es para recaudar fondos para la familia. Todo lo que se recaude se va a dar a la familia. Este domingo, día 2, en el OK Corral, el señor tuvo la amabilidad de prestarnos, esta vez forzosamente rápido, porque en este tipo de ocasiones nunca se planea, ¿verdad? Tenemos 4 sonidos. Sonido a la frecuencia, se los tiene, ¿verdad? Sí, tengo aquí los invitados que van, ya están confirmados. Ya están confirmados. Para el domingo 2 de julio, se llama OK Corral, es un restaurante, creo que es un restaurante de comida mexicana. También. Va a estar el Cuervillo de la Sierra, creo que él es un cantante de karaoke. Va a estar Estrella Latina, va a estar DJ Juanito Mix, Ilusión Latina, Sonido Galáctico, todos ellos. Y Sonido a la Frecuencia. Gracias por apoyar. Todo el dinero que se recaude en este evento va a ser donado a la familia. Está con nosotros el hijo Enrique Castañeda. ¿Cómo te sentís, Enrique? ¿Qué le puedes decir a la gente para que nos ayude en esta causa, para ayudar a tu padre? Pues tan siquiera poquito, pues para ayudar con los gastos médicos y todo.
pues estoy joven y pues es que me llegue esta noticia a mí, ¿no? Pues que mi papá sufre mucho, que puede ser días, semanas. Sí, es una situación Es muy duro, me quedo Enrique, Teo, de verdad, como nos comenta Enrique, ¿no? Es un chico joven, la noticia lamentable de la enfermedad terminal de su padre. Entonces, pues bueno, a lo que estamos nosotros, pues, acercándonos, como ya lo has dicho, Wilson, a toda la comunidad hispana en la ciudad de Indianápolis, pues los gastos médicos, como sabemos, en este país son exageradamente caros. La atención médica en este país es muy costosa. Entonces, pues bueno, la ayuda que va a recaudar este evento el próximo domingo en el OK Corral, esa ayuda obviamente va a servir para eso. También gastos de comida, también ayudarles con comida, servicios, no sé, de canasta básica. Arroz, frijoles, cosas enlatadas, ya que él no trabaja, se sostiene de una tía, su tía está enferma también. Entonces, sí, y lo que cuesta también estar al cuidado y al pendiente de una persona que está en una etapa terminal, lastimosamente, ¿no? Los que quieran donar, ya sea comida o si quieren traer efectivo, aquí está el hijo de don Simón Castañeda, lo pueden hacer en la 5135 North Post Road, aquí en la ciudad de Indianápolis. El código postal es 46226. Le pedimos a la gente que apartemos, como decíamos, un poco el egoísmo en estos casos, ¿no? Hay veces que nos sentimos, con un poco de protagonismo. Apartemos eso, hoy puedo ser yo, hoy puede ser él, mañana puedo ser yo, o puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, los invitamos a que compartan el video para que la gente pueda donar, ya sea comestibles o ya sea el dinero en efectivo, que para eso vamos a tener una cuenta donde se va a recaudar el dinero. Ya tienen la cuenta, me parece, ¿no? Sí, la cuenta. ¿Tenías la información, Enrique, que no me vas a compartir? En la página yourcaring.com, y en se llama el título de la página Rest for Simon. Igual lo vamos a colocar en Ahorita está saliendo la transmisión en vivo a través de la página de nuestro amigo Teo, pero ya en el video final que va a estar siendo compartido por Latinos TV Indiana y por Cacho Deportivo, ahí va a salir toda la información que nos está compartiendo Enrique. Nuevamente también la dirección, el domicilio de la familia Castañeda, que nuevamente es el 5135 North Post Road. Es el trailer número 222, por supuesto, aquí en la ciudad de Indianápolis. Son la postal 46226, para que también, pues, obviamente, como tú decías, ¿no, doctor? Venir y si la gente quiere venir personalmente. El número de teléfono en caso de que... Qué importante, ¿no? El número de teléfono de Enrique, su hijo, es el 317-965-5790. Se lo repito, 317-965-5790. Igual va a aparecer aquí en la pantalla, para que ustedes llamen directamente y hablen con Enrique Castañeda, que es el hijo de don Simón Castañeda, ¿no? Enrique, ¿por qué no le mandas un mensaje a la gente? Sabemos que hay muchos grupos de apoyo aquí, muchos grupos en la ciudad de Indianápolis. No, lo hacemos nosotros también, pero me gustaría que lo hicieras vos, para que ellos nos ayuden a compartir este video. Lo hacemos, como te digo, para que... Prefiero que lo hagas vos, porque como dice... nuestro amigo Teo, pues a lo mejor te escuchan más que a nosotros. Sí, no, pues les pido a todos que pues un poquito ayuda, que pues los que vean en el Facebook, que les pongan share, que compartan todo, pues poquito para que ayuden, porque pues ahorita el tiempo que estoy pasando es muy difícil. De acuerdo, Enrique. Y sabes que por favor, hacer mucho hincapié a esto, Teo, Wilson, que ayuden, que compartan, por favor compartan.
domingo 4 de julio. Y bueno, a partir del día de mañana, mañana sábado, comienzan las buenas temperaturas. Hoy viernes prácticamente nos ha llovido pues toda la tarde, pero ya será la excepción este fin de semana que viene. El día sábado, como lo podemos ver, una temperatura máxima de 85 grados Fahrenheit, mínima de 63. Para el día domingo, temperatura espectacular de 87 máxima, mínima de 65, un dominguito tremendamente espectacular con las temperaturas. Comenzamos la semana laboral el día lunes con una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit, una mínima de 68. El día festivo, el día martes 4 de julio, baja un poco la temperatura, temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit, una mínima de 68. Un poquito baja la temperatura, pero obviamente todavía con calor. Día miércoles, continuamos el miércoles con el mismo patrón de temperatura, una temperatura de 84 grados Fahrenheit con una mínima de 67. El día jueves continuamos con calorcito, las temperaturas aumentan un poco más, una máxima de 87, mínima de 68. Y bueno, el día viernes, para cerrar ya la semana laboral, una temperatura máxima nuevamente cálida de 88 grados Fahrenheit, mínima de 68. Así que ya lo saben, señores, espectacular semana con espectaculares temperaturas, semana de día festivo de 4 de julio. Esperemos que, bueno, las lluvias por ahí no afecten mucho, o algunas tormentas eléctricas no nos afecten mucho el día martes de 4 de julio. Así que, bueno, esto fue el estado del tiempo aquí en Community. Y chicas, regresamos con ustedes. Soy Mercedes Galván, los invito para que no se pierdan próximamente por Latinos TV Indiana, su nuevo programa de paseo por América. Vamos a visitar ciudades y estaremos visitando también lugares turísticos, atracciones, restaurantes y lugares familiares. Los invito a viajar junto conmigo en esta aventura de paseo por América. Terminamos recordándote que no te pierdas hoy y todos los jueves tu casillero deportivo, por supuesto, en punto de las 8 de la noche, mi querido W Ortiz, ¿por dónde? Claro que sí, Gustavo, ¿qué tal? Un saludo a la gente que siempre nos acompaña. Estamos el día de hoy invitándoles para que no te pierdas el Casillero Deportivo a las 8 de la noche, todos los jueves a través de Latinos TV y Casillero Deportivo, Gustavo. Claro que sí, síguenos a través de todas nuestras redes sociales como facebook.com/Casillero Deportivo, como también facebook.com/Latinos TV Indiana. Así es, Gustavo, si quieres escucharnos en la radio, por supuesto, tenemos radio también, Casillero Deportivo Radio, por Tuning Radio y también Latinos TV Radio. Para toda la gente de habla hispana, sintonícelo todos los jueves, 8 de la noche, desde el piso 10, Gustavo, de la Cámara de Comercio, aquí en el estado de Indianápolis. Ya lo sabes, toda la mejor información deportiva, todo lo que sucede en el mundo del deporte, solo aquí en tu Casillero Deportivo. Y nos vemos este jueves y todos en punto de las 8 de la noche.
todas